guatemaltecos se unieron a la celebración del primer aniversario de la mayor atracción del zoológico La Aurora con un show espectacular y pastel para todos los presentes. Se trata de los 12 pingüinos de Humboldt, los primeros en Centroamérica que se expusieron por primera vez en Guatemala en mayo del 2013 como parte de un programa para la conservación de esta especie en peligro de extinción entre el zoológico La Aurora y uno de Francia. De acuerdo con las autoridades del recinto, desde su llegada, los 6 machos y 6 hembras se han convertido en la atracción más frecuentada. El espectáculo incluyó tambores, teatro, pintacaritas y mascotas que animaron a los presentes. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.